Los Mayagna se pronuncian tras asesinato del defensor de tierras indígenas Salomón López. A través de una nota de prensa, el gobierno territorial Mayagna dieron a conocer a la población del territorio a de nivel nacional e internacional sobre el resultado de la búsqueda de Salomón López Smith, quien fue secuestrado desde su zona agrícola del pasado 8 de marzo del año en curso. Exponen que después de siete días de intensa búsqueda fue encontrado el cuerpo del comunitario sin vida en la zona del cerro Palan Asan, dentro de la propiedad comunal Mukusguas. El cuerpo fue encontrado con señales de torturas crueles. La misiva reza que el comunitario asesinado ha sido muy reconocido a nivel de la nación mayagna por su humildad y el principio de defensa de tierra comunal. Asimismo, reitera el compromiso para esclarecer el caso y, sobre todo, que se haga justicia. En su informe sobre Nicaragua, emitido el pasado 7 de marzo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó que los pueblos indígenas de Nicaragua han seguido sufriendo ataques violentos en el contexto de disputas territoriales, la mayoría de ellos en total impunidad. Bachelet sostuvo que en el 2021 su oficina, la AGNUC, recibió información de al menos seis ataques e incidentes violentos. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional ha advertido que las poblaciones indígenas de Nicaragua corren riesgo de ser exterminadas por la constante invasión de sus territorios. Para Noticias 12, Luisa Centeno.